¿Quién matinal tu denuncia tiene eco? Y ahí estaba, lo que te comentaba, Alicia, obras inconclusas que pues generan toda esta problemática. Ya no es la primera vez, hemos ido otras tantas para narrarles también cómo es el abandono, ¿no?, de obras que emprendieron municipios o gobiernos regionales y han quedado así, al aire libre. Y la vida pasa, pero la gente sufre. Así es, y Lorena Jurupe precisamente está con este grupo de vecinos que nos han enviado su caso, su angustia y su malestar a nuestro número de WhatsApp, y allí estamos compartiendo con ellos esta indignación y este problema. ¿Cómo estás, Lorena? Buenos días. Alicia, Fernando, buenos días. En el asentamiento humano Santa Rosa del Callao, donde vemos cómo es que han dejado estas zanjas, esos huecos que son un peligro para todos los pobladores de esta zona. Y justamente se están quejando, ¿por qué? Porque también vemos que han dejado estos tubos de desagüe en medio de la pista y que hasta el día de hoy no recogen. Son obras que iniciaron, aseguran, en diciembre y hasta la fecha no hay una solución. Incluso hay personas, niños, adultos mayores y jóvenes que han sufrido caídas, se han fracturado porque de noche, como no hay alumbrado, pues se han caído en alguno de estos huecos que hasta ahora no recogen. Y no solamente es en esta cuadra de Centenario, sino que también es en todos los alrededores. Y para ingresar a las viviendas es todo un caos porque muchos tienen vehículos y tienen que dejarlo a las afueras porque no hay forma de tener acceso incluso a sus propias viviendas. Y acá solamente estamos con un grupo porque son más de 5.000 personas, son varias las familias las afectadas por esta situación, y lo que están exigiendo es que terminen con esta obra porque tampoco tienen agua, porque hay muchas veces en que han tenido que cortarles el agua debido a que tienen que terminar la obra del desagüe, que incluso demoran porque aseguran que solamente hay un grupo que trabaja y solamente mediodía, porque al parecer el gobierno regional, según la denuncia de los vecinos, pues no les estaría pagando y ellos quieren que acaben de una vez. Señorita, nosotros queremos, exigimos, señorita, que esta empresa HIS culmine las obras, pero que culmine las obras en óptimas condiciones, señorita. No con parche aquí, con parche allá. ¿Sabe por qué no tenemos agua, señorita? Porque a consecuencia de maquinaria pesada, el terreno no está bien compactado y por ende, señorita, quiebra las tuberías. Me gustaría que se dé un paseo por todo el pueblo y ahí usted se dará cuenta, porque de aquí no estamos viendo nada de lo que pasa, señorita, en nuestro pueblo. Eso es lo que exigimos. Solamente es una parte, y es que además, cuando han tratado de hacer estas obras, han estado haciendo las obras, lo que ha sucedido es que han roto algunas tuberías afectando a las viviendas, y justamente está el padre de uno de estos jóvenes que se ha caído en uno de estos forados y ha sufrido una fractura y han tenido que colocarle siete puntos el día domingo, en la noche ha sido. Y la empresa hasta ahorita no se hace presente. Ayer ha venido a mi casa, me dijeron que al mediodía va a venir, no han venido. He estado llamando todo el día y tampoco se han hecho presente. Y estoy gastando la atención de mi hijo. Esa es una de las denuncias de uno de los vecinos, el padre de estas personas que han sufrido estos daños. Y ustedes se preguntarán por qué han venido con sus baldes, porque tampoco tienen agua. Y también es lo que están pidiendo, porque en esta pandemia es una situación complicada no contar con agua y se sienten afectados por eso. Cierra los huecos de alcantarillado ya, porque eso nos está perjudicando. Cierra todos los canales que han abierto, por favor, y llévate la tierra. HS, trabaja, pues, trabaja. Fernando, Alicia, y nosotros vamos a caminar y vamos a ver que en la avenida, vamos a ver cómo es que han dejado todos estos montículos de arena, lo cual impide en el paso, y como les comentaba, no solamente peatonal, sino también de los vehículos cuando tienen que ingresar a sus casas estas personas, y vemos que han dejado todo aquí en medio de la pista, y hasta el momento no se ha acercado ningún camión a recoger todo este desmonte. Esa es la denuncia que están realizando los vecinos, y solamente es una parte. Vamos a ver también que la pista, como una avenida está cerrada, la otra la han tenido que convertir en doble, y toda la tierra que levanta este trabajo también es incómodo para las familias que están en esta misma avenida. Mira, este vehículo incluso ha tenido que quedarse en el lugar, y el señor que vive en esa vivienda no puede salir de su casa por lo que han roto. Es decir, tiene que avanzar, si es que quiere, por la misma, por esta zona, para poder salir. Y es complicado no solamente para el señor, sino también porque tiene que trabajar, ¿no? Y los vecinos que están acá
muy incómodos por la situación. Sí, señorita, en verdad de que esta es una tercera pandemia la que estamos viviendo. Claro. Tenemos más de una semana que no tenemos agua. Los niños, los adultos mayores, ahorita no sabemos qué hacer. Estamos desesperados. Queremos que nos entiendan, por amor de Dios. Gracias, gracias a nuestro amigo alcalde Pedro López. Hoy día vamos a tener agua porque nos va a mandar unas cisternas, porque no tenemos agua. Tienen que esperar la cisterna para poder tener agua. Y Fernando, Alicia, vamos a ver que esta es la vía por donde pueden avanzar. Y les voy a mostrar en qué parte es que se ha caído este joven de 21 años, que hasta el momento el padre está denunciando de que no han venido a ayudarlo, ni mucho menos a hacerse cargo de la situación, ¿no? Vamos a ver que ya lo han tenido que cerrar. Vemos acá que algunas personas están trabajando, pero mira, este es el hueco en el que una persona de noche, porque no hay alumbrado en esta zona, pues se ha caído, ¿no? Y como vemos, es profundo, es un hueco profundo, y por ende es que aquí han ocurrido este tipo de accidentes. Sí, lamentablemente hay puntos donde están destapados y el chico al pasar se ha hundido, un metro y medio de pie tiene la abertura en la pierna y no se ha atendido. Hoy día, por ejemplo, tenemos el apoyo de Pedro López con agua, pero no tenemos acceso. El alcalde está preocupado por ese tema, pero como no hay acceso, ¿cómo entran las cisternas a abastecer de agua a los pobladores? Es una preocupación también profunda acá entre todos los pobladores de Santa Rosa. Acá está otra de las vías que también está completamente cerrada y justamente los trabajadores están en esa zona, pero no se abastece para toda la obra que es grande en todo el asentamiento humano Santa Rosa, para que los trabajadores puedan concluir toda la obra. Así es, lamentablemente las cuadrillas no se abastecen para toda la magnitud de la obra, ¿no? Actualmente, aparentemente no se está pagando al personal, por eso no están asistiendo a todo el personal que debería estar acá. No, como puede ver, hay zanjas llenas de heces, de residuos fecales. Uh-huh. Eso también es una exposición al peligro. Lorena, ¿no? Más o menos, ¿cuántas cuadras son las que han realizado todas estas obras? Más o menos, ¿cuántas son y cuántas trabajan diariamente? En lo que ustedes pueden ver. De ancho son 6 cuadras, de ancho son 6 cuadras y de largo son 10 cuadras. Todo Santa Rosa, ¿no? Afectado. Entonces, el tema es que el recojo de todos estos escombros son los que están afectados a los vecinos. Porque si da cuenta, los escombros son de residuos fecales, ¿no? Tuberías de desagüe, que es lo que está afectando. Claro, son los tubos de desagüe que han retirado y que son los que están cambiando, pero que los han dejado a la intemperie y hasta el momento no se los llevan. Me imagino que este olor los ha vuelto incómodo para todos ustedes. Claro, es siempre humano vivir en esta situación. O sea, lamentablemente estamos expuestos a esto. El polvo se va a las casas, se mete, el polvo está con residuos fecales, como le vuelvo a repetir. Y eso afecta realmente la salud, más que todo en el tiempo que estamos de pandemia, ¿no? Ese es el tema que estamos pasando ahorita, realmente, y queremos soluciones inmediatas para poder, o sea, que den viabilidad a esto, ¿no? Que lo puedan resolver en el mejor tiempo posible, porque ya estamos a más de 4 meses de que debería haber terminado esta obra. 4 meses y hasta el momento no terminan, es decir, deberían haber terminado, pero continúan trabajando. Se pidió la extensión de meses, ¿no? Porque eso debería haber terminado hace 4 meses, en realidad, porque empezó en diciembre, ¿no? Pero la fecha no termina todavía. Ese es el tema. Bien, vamos a ver. Bueno, los vecinos continúan acompañándonos y justamente, miren, esto es lo que tienen que realizar en todas las calles, pero hasta el momento todo queda inconcluso y es ello lo que los vecinos están denunciando. Señora, usted que vive en la misma avenida, en esa avenida donde se siente ese olor incómodo, no solamente para usted, sino para sus hijos también. Señorita, no solamente eso, yo soy una de las perjudicadas porque mi casa... Como sótano salió todo el agua, todo el drenaje, todo el agua, esa porquería, ha estado saliendo. Mi casa es un domicilio de 4 pisos, que está así. Lo único que han sacado y lo han pavimentado, lo único que han hecho. Pero todo este problema no solamente es mi domicilio, son diferentes. Pese a que han tratado de solucionarlo, me dice que el agua continúa filtrándose dentro de su vivienda. Continúa filtrando debajo de la vereda, sigue filtrando, a pesar que 2 días no ha habido agua. Si nos acercamos, sigue filtrando, sigue la humedad ahí en la vereda. Y hasta el día de hoy no me da solución. ¿Quién está cerca, señora? Bueno, ¿a cuántas cuadras está? De frente, vamos. Frente al pozo de agua. Frente al pozo de agua. A ver, vamos. Lorena, de verdad, de que durante todo este enlace en vivo hemos caminado por varias cuadras y esta es la situación en cada una de las calles. Zanjas abiertas, obras inconclusas y malestar entre los vecinos. Terrible. Vamos, Lore, vas avanzando con la vecina mientras vemos esta zanja, esta herida abierta a mitad de la calle, hedionda, donde la población ya no puede más.
Imagínese usted vivir con este corte donde te arruina por completo la vida. ¿Quién? No hay nadie quien te visite tampoco. No, claro, no y puedes ingresar. Se complica por el olor. ¿No? Tienes que estar pagando, buscando cochera en otros lados. Además, ¿no? Eso es ya secundario, porque es las ratas, dicen los vecinos, claro, las moscas, el olor hediondo, el hecho de no poder salir de tu casa tranquilamente, porque lo primero que haces, abres la puerta y te encuentras con esta montaña de tierra, con trabajos, con gente que está allí haciendo pues algunas obras, pero que nunca terminan. Bueno, la vecina ha dicho que esta agua que usted está viendo ahora, para quienes recién se conectan y se enlazan a la edición matinal, estamos acogiendo la denuncia desde el Callao con estas obras inconclusas. El agua ha empezado a filtrar, a carcomer estructuras y a meterse en la vivienda de esta señora que está allí.